De vuelta en Market, Economía y Negocios. Señores, y el presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo, Refidonza, Leonardo Aguilera, dijo que el gobierno le adeuda unos 4.500 millones de pesos por concepto de subsidio al precio de los combustibles. Destacó que en estos 10 meses de gestión la refinería ha subsidiado más de 2.300 millones de pesos en combustible, lo que implica 230 millones de pesos mensuales. Aguilera manifestó que el Estado ha asumido ese costo para no pasárselo a la población, pero que la suma total tiene que ser pagada en algún momento. Sostuvo que cada día la deuda va en aumento. Expresó que el aumento del petróleo es algo temporal y que se espera que en los próximos meses pueda bajar al menos unos 3 dólares. Mientras que en septiembre a octubre debería bajar 2 dólares. Bueno, esperemos que sea así, porque la verdad es que la población, con toda esta crisis, con toda esta incertidumbre, con todo este estrés, está pagando un combustible bastante alto. Si se lo incrementan más, tendremos que andar en bicicleta. Al mismo tiempo, el gobierno tiene una crisis, está asumiendo la crisis, le ha disminuido los ingresos significativamente porque hay menos actividad económica y ha tenido que aumentar el gasto público para proteger a las personas que viven en estado de vulnerabilidad porque de naturaleza son pobres o porque han perdido el empleo. Ojalá que lo que él está pronosticando de que en un par de meses empezará a ceder el precio del barril de petróleo y entonces el gobierno no tenga que seguir subsidiando, porque esos 2.300 millones de pesos menos que ha tenido que subsidiar el gobierno al combustible son 2.300 millones de pesos menos que tiene para hacer inversiones, que tiene para apoyar a la gente. Y todo en un sistema capitalista se resuelve con dinero. Ciertamente. El ministro de Industria y Comercio reveló que la República Dominicana deja de recaudar más de 3.000 millones de pesos debido al comercio ilícito de medicamentos, cigarrillos y alcohol adulterado. Vamos a ver una historia de nuestra compañera Rosalba Escalante. El ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, señaló este martes que como consecuencia del comercio ilícito, que le roba más de 3.000 millones de pesos al año al Estado dominicano, el 27.7% del alcohol que se consume en el país es ilegal. Ante lo cual se hace imperativo buscar acciones coaccionadas que nos permitan, tal como ha delimitado el presidente Luis Abinader, enfrentar los retos del comercio ilícito que nos plantea esta actualidad. De su lado, el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Celso Juan Marrancini, pidió endurecer las penas y la persecución del comercio ilícito, sobre todo del alcohol, y establecer medios de defensa a través de empresas formales. El comercio ilícito y el crimen organizado tienen vínculos internacionales, siendo el comercio ilícito una de las fuentes de enriquecimiento y subsistencia de la actividad criminal organizada. Quienes se dedican a esta actividad, por lo tanto, no solo están en las leyes comerciales, sino que en muchos casos sus consecuencias deben ser clasificadas como criminales. Durante el foro sobre el comercio ilícito de alcohol organizado por la AIRD, Marrancini señaló que dicha práctica tiene un enorme impacto en el empleo formal y, por tanto, en el bienestar de miles de familias dominicanas, que ven peligrar sus medios de subsistencia cuando las empresas en que laboran pierden competitividad, condenadas a competir contra evasores. Señores, y el alcalde del Distrito Municipal de El Limó, de Villa González, pide con urgencia la construcción de un acueducto. Mientras el alcalde de Navarrete anuncia con bombos y platillos avances en su comunidad. Más detalles con Cristian Rodríguez. El Limón es un distrito municipal perteneciente al municipio de Villa González, provincia Santiago. En pleno siglo XXI, sus moradores piden a grito la construcción de un acueducto para satisfacer todas las acciones que realiza el ser humano con este vital líquido.
El alcalde José Luis deplora la situación en la que vive el distrito municipal de El Limón. Hicimos estudios con equipos especializados para ver si podíamos encontrar agua subterránea que pudieran garantizar agua en el distrito municipal de El Limón. Lo hicimos así, duramos 3 días de estudio y no fue factible. Estamos esperando de las autoridades gubernamentales que se anunció una aprobación de un acueducto para El Limón, y tengo entendido, o me informaron hace unos días, que para el presupuesto de 2022 el gobierno va a empezar a ejecutar esa obra. Mientras que Tito Bueno, síndico de Navarrete, informa sobre los avances de ese municipio en medio de la pandemia del coronavirus. Hemos construido más de 200 badenes, reconstruido más de 200 badenes por donde ya los carros bajitos no podían pasar, que hemos hecho más de 50 kilómetros de contenedores en los barrios de Navarrete, lo que ha permitido que las movilizaciones en reclamo de eso se reduzcan al mínimo. También hemos construido más de 8 canchas con reparaciones profundas a esa cancha con la aplicación de capas asfálticas. Ambos síndicos se mantienen colaborando e informando a la población sobre la necesidad de vacunarse en contra del COVID-19. Gracias a nuestro corresponsal Cristian Rodríguez. Bueno, uno contento y uno triste. Sí. Qué bien. Lo que hay que esperar que la mano vaya al Limón, ¿verdad? Para que reciba. Yo decía Limón o Limón, pues, con acento de Limón, pero la comunidad que sea allá, hay que resolverle ese tema de agua potable. Sí, claro, claro. Claro, sí, que hombre, sí. Ese acueductico ahí. Por cierto, el ministro de Obras Públicas de Línea Ascensión destacó que actualmente el Estado invierte más de 60 mil millones en construcción de nuevas obras como forma de superar el marasmo en que la pandemia del COVID ha sometido al país. El funcionario afirmó que la construcción de nuevas obras ha sido un soporte importante en la evolución de la economía dominicana, lo que ha sido reconocido en los informes del Banco Central. Y hoy en el Ministerio de Obras Públicas se están construyendo más de 330 proyectos cuya inversión de esos proyectos sobrepasa los 60 mil millones de pesos. Igualmente, no solamente hemos respetado contratos que encontramos dándole continuidad y rompiendo con una inveterada costumbre que se habían tenido desde el Estado Dominicano de no darle continuidad a proyectos que habían iniciado gestiones anteriores. Ascensión refirió que en los primeros 4 meses del presente año, el sector construcción es el de mayor dinamismo en la reactivación económica, mostrando así la confianza de los inversionistas en el clima de negocios establecido por el gobierno. Bueno, yo lo que he visto es a los constructores quejándose del incremento de los productos, ¿verdad? Claro que sí. Señores, miren, productores de San José de Ocoa rechazaron la resolución emitida por el Ministerio de Medio Ambiente en la que se le prohíbe de forma permanente las actividades agrícolas y ganaderas que aún se desarrollan en el Parque Nacional Valle Nuevo y le otorga un plazo de 100 días para el retiro de las infraestructuras y equipos relacionados con los cultivos agropecuarios y la pecuaria. Ernesto Trinidad estuvo por allí y nos trae la siguiente reacción de este grupo de personas. Pidieron al presidente Luis Abinader que suspenda el desalojo en la zona de más de 400 familias hasta que el país se recupere de la pandemia del COVID-19 y de la crisis económica. Proponen un plan integral alternativo para el rescate de Valle Nuevo y de la agricultura sostenible, que conlleva la creación de un patronato de comanejo de la parte sur de Valle Nuevo, Ocoa, que supervise los proyectos a ejecutarse en esa zona y que formulen nuevos proyectos al Ministerio de Medio Ambiente y la fiscalización del cobro de los servicios ambientales. Se trata de una comunidad agrícola que mantiene una alta producción para alimentar a la gente que vive en la capital. Estos hombres y mujeres están agrupados en la Asociación de Productores Hortícolas de La Horna,
creen en la conservación del medio ambiente que está directamente vinculado al desarrollo agropecuario sostenible. Producimos más de 200.000 quintales de cebolla al año, 10.000 quintales de papa al año, una producción de 850.000 libras de fresas. Además, en el plan propuesto por los productores, piden prohibir los cultivos de ciclos cortos como papa, cebolla, zanahoria, repollo y habichuela. Gracias a nuestro compañero Ernesto Trinidad. Es un lío ahí. Sí, serio. Ya están protestando. Están protestando, pero hay estudios que indican que, Es necesario que lo retiren. Que es necesario que se haga el desalojo porque se pone en peligro las aguas. Aguas. Tú sabes que la gente dice, pero están sembrando. Sí, lo que pasa es que el árbol que atrae agua no son los cultivos. No son los cultivos. A los cultivos hay que darle agua. Mientras que hay una serie de árboles naturales que son los como que llaman el agua y mantienen la zona humedecida para que gotee por las montañas, por la tierra y lleguen a los caudales de los ríos. Está determinado que no se puede. Estudio científico. Entonces, uh-huh. Porque las políticas públicas tienen que estar acompañadas de estudios científicos. Cierto. Y si los estudios que ha hecho la Academia de Ciencias y otras entidades determinan que ahí no se puede cultivar, entonces no se puede cultivar. Esa gente dice que son guapísimas. Y por más que abrique y patalén, tienen que tienen esa que gente salir. Dice que son guapísimas. Dicen. Bueno, pero no importa. Que el Ministerio de Medio Ambiente sepa negociar con ellos, que busque cómo reubicarlos, que le busque algún tipo de compensación. Ahora, sí o sí que tienen que salir. Porque si ahora, por complacer a un grupo de presión, uh-huh. O a unos leones por ahí, se permite que las aguas vayan desapareciendo, entonces luego la crisis nacional va a ser terrible. Va a ser terrible, ciertamente. De por sí, este es el año del agua. El presidente anunció una serie de inversiones de más de 8.500 millones de dólares que se van a hacer, por supuesto, durante un tiempo, pero que incluso en estos próximos 4 años se piensan hacer una serie de inversiones, empresas, reservorios, para empezar a administrar mejor el agua. Y también hay que saber proteger las áreas protegidas. Proteger las áreas protegidas, valga la redundancia. Y además, también hay que empezar a proteger las áreas desprotegidas, como es el caso del río que debe de ser el más importante del país, el río Sama, que es todo un basurero, todo un muladar. No es el más importante porque lo han contaminado, claro. Pero sí se llega a un proceso de, se empieza a proteger y empieza el desalojo de todas las familias y empresas que viven contaminando diariamente el río. Luego se contratan empresas internacionales para acelerar el proceso de descontaminación. Entonces el río Sama puede empezar a dar muchos beneficios a la República Dominicana en materia turística, en materia de pesca, en uh-huh. materia de embellecimiento, porque debería darle vergüenza a las autoridades cuando llega un turista o ellos invitan a algún funcionario o incluso presidente de otro país que tienen que pasar por ahí, por el río Osama, por el puente Duarte o el Juan Pablo, o uh-huh. por el 17, o por el puente flotante, y tienen que ver ese basurero, que bueno, es el río Sama. Terrible. En el centro de la ciudad. Es así. Qué barbaridad. Es terrible. Bueno, señores, el tiempo ha finalizado aquí en Marca Economía y Negocios. Agradecer como siempre la amabilidad de su compañía e invitarles para que estén con nosotros en la próxima entrega.